noches, ¿cómo están? Les agradecemos la presencia, les contamos que es una jornada con muchísimas informaciones, sobre todo noticias en vivo. Y Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Buenas noches. En minutos nada más vamos a estar desde la zona de Limpio con Alexis Aveiro. Nuevamente un caso de justicia por mano propia, pero en este caso la persona fue liberada y eso genera indignación. Vamos en vivo hasta la zona de Ñemby. Triste noticia, lamentablemente. Juan Carlos, adelante con los detalles. Buenas noches, Yolanda. Saludo para vos, para la teleaudiencia. Estamos en la conocida como la cantera de Ñemby, en compañía del fiscal Daniel Alvarenga. Daniel Fleitas, digo bien. Para hablar acerca de este hallazgo de cadáveres, se hizo una denuncia hoy en la tarde que aparentemente un joven, un adolescente, habría caído justamente a las aguas de esta cantera, pero finalmente se encontraron con otro cuadro, fiscal. Sí, así efectivamente, en horas de la tarde se dio aviso del encuentro del hallazgo de un cadáver. Y lógicamente después ya acudimos acá a rescatar el cuerpo del lugar y nos encontramos con una persona que sería sexo masculino, pero no pudiendo verificar la edad pertinente. ¿Ya estaba en estado putrefacto, según nos comentaban algunos testigos? Así mismo, según el médico forense que actuó en este caso, estableció que sería aproximadamente unos 15 días de haber fallecido la persona. Pero recién hoy se hizo la denuncia de que aparentemente habría caído. Sí, recién hoy se dio aviso de que se encontró el cuerpo sin vida de una persona en ese lugar, que por el lugar poco accesible no se habría encontrado días antes, ¿verdad? ¿Existe denuncia de personas desaparecidas o jóvenes desaparecidos en la zona, fiscal? Realmente no tenemos todavía esa información, pero sí, preliminarmente el comisario de la subcomisaría 55 de Vista Alegre habría dado un tema de que habría una persona desaparecida de hace aproximadamente esos días, de 15 días atrás más o menos. ¿El cuerpo no tenía algún documento que pueda de alguna forma dar alguna pista sobre su identidad? En absoluto, ningún tipo de documento traía consigo la persona. ¿Esto, actuaron bomberos, vino la policía de la zona? Sí, cuerpo bombero de la ciudad de Ñemby, también la Policía Nacional de la Comisaría Subcomisaría 55, de la séptima, y también algunos lugareños que ayudaron con la embarcación que tuvieron que conseguir para poder ingresar hasta el lugar. Para que la gente más o menos se haga una idea de dónde estamos, este es el sitio que era utilizado para la explotación justamente de una empresa privada por la cual finalmente fue desalojada del sitio y ahora es una zona bastante peligrosa. Claro que sí, es la información que me habían dado. Realmente, desde que la empresa había dejado la explotación de este lugar, entonces habría quedado como tierra sin de nadie prácticamente de este lugar, ¿verdad? Entonces, por la oscuridad tremenda que hay y la inaccesibilidad, lógicamente, de que estamos en estas circunstancias, ¿verdad? Justamente la oscuridad también es cómplice para muchos otros hechos delictivos. Nos decían algunos vecinos de que se han registrado algunos robos y que existe preocupación, ¿no? Porque en este lugar no existe nadie que resguarde la seguridad de las personas. Y es así también, recién por comentario de vecinos, de que estarían perpetrándose por el vecindario algunos hechos punibles y que luego vienen acá a guarecerse. Juan Carlos. ¿Fue encontrado el cuerpo? ¿Fue encontrado flotando en el agua? No. En un lugar donde es un barranco muy alto, de una elevación es bastante considerable y en medio de piedras principalmente. ¿Se presume entonces que fue una caída de una de las alturas justamente? Y todavía manejamos caída accidental o que le habían arrojado al lugar. Perfecto. ¿Tienen consulta de estudio, compañeros? Sí, Juan Carlos, sobre todo saber más o menos la edad de la persona, porque inicialmente, te cuento que aquí corrió la versión de que se trataría de un niño. ¿De cuántos años sería la víctima, más o menos? Fiscal, ¿hubo alguna posibilidad de determinar por lo menos la edad aproximada de la víctima? Porque inicialmente se habló de un niño de 9 años. No. Por la apariencia, según lo que me comentó el médico forense, es que sería sexo masculino y una persona ya adulta. Es todo lo que pudo determinarse. Juan Carlos, ¿y los forenses pudieron dar algo? ¿Estaba en que se encontraba el cuerpo? El estado de putrefacción totalmente descompuesto. Perfecto. Rolando, ¿te escucho? Juan Carlos, dos consultas. La primera, si es que los forenses pudieron determinar el tiempo que llevaba fallecido la persona al momento de ser encontrado. Exactamente. Nos hablaba el fiscal Fleitas de que serían 15 días aproximadamente el tiempo en el que estuvo ya este cuerpo en este sitio y que recién hoy fue divisado por algunas personas que suelen caminar en este sitio. Así mismo, según la estimación del médico forense, ese es el tiempo que llevaría fallecida la persona. Se hizo difícil de alguna forma el rescate del cuerpo porque estaba ubicado al otro lado de la cantera, entre las piedras, como nos decía el fiscal Alvarenga, y tuvo que ser utilizado un bote. Claro. Asimismo, se tuvo que haber utilizado un bote solamente porque por tierra es impenetrable.
Juan Carlos. Para que la gente conozca un poco más sobre este sitio, el lugar no está... no es prohibido el acceso a la gente. La gente aparentemente entra aquí a bañarse, a refrescarse los fines de semana. No, en realidad no sabría decirte. Tengo entendido que está prohibido el ingreso en este lugar. Pero siempre, como le dije, como hay senderos y algunos pasajes que dan al vecindario, entonces la gente ingresa. ¿Sería la primera víctima en ese lugar, Juan Carlos, o ya hubo otros casos anteriores? Se desconoce de casos parecidos anteriormente, fiscal, ¿verdad? Que yo sepa, no hay otro caso. O sea, que yo tenga conocimiento, no. ¿Este sería el primero? En mi caso, por lo menos, sí. Juan Carlos, familiares y poder precisar la identidad de la persona fallecida. Fiscal Fleitas, están trabajando, me decía, con algunas comisarías para determinar si existen denuncias de personas desaparecidas que tendrían algún parecido con la víctima. Así mismo, primero hacemos un trabajo a nivel zonal, departamental, y luego a nivel nacional, pidiendo informes sobre personas desaparecidas o denuncias sobre personas desaparecidas. ¿Se dio, en este caso, al menos de manera más difícil la denuncia, o se tardó más en denunciar, teniendo en cuenta que no mucha gente accede a este sitio? No, lógicamente de que por esa razón, ¿verdad? Desde que nosotros tomamos conocimiento, o sea, la persona que se denunció al horario más o menos, no, las 3, las 4 de la tarde, más o menos inmediatamente nosotros procedimos a equipar, lógicamente, a los policías y también los bomberos con su equipamiento procedieron a hacer el trabajo de rescate. Es realmente difícil graficar, compañeros, por la oscuridad reinante en el sitio, pero el lugar es bastante grande, el agua abarca una gran zona y cuando llegábamos justamente nos dábamos cuenta de la distancia, porque teníamos que dejar los vehículos aproximadamente a 1 o 2 kilómetros sobre la ruta. Se entra por un pequeño sendero de tierra y nos decían algunos vecinos de que la zona les preocupa porque sería también utilizado como escondite por algunos delincuentes. Y sí, realmente ese fue el comentario generalizado esta tarde que me habían dado algunas personas que son lugareños y también algunos de la comisión, creo que es una comisión que existe en apoyo a la recuperación del Cerro Yimbe. Perfecto. Fiscal Fleitas, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos conversar con el comisario aquí de la zona, a ver si lo podemos divisar. Me doy la oscuridad, cuidado. Comisario principal Alcides Denis, ¿a qué hora recibieron ustedes la denuncia de la presencia de un cuerpo en este sitio? A partir de aproximadamente a las 5 de la tarde, 17 horas. Desde ahí procedimos para tratar de sacar del lugar donde estaba, ya que estaba en un poco de acceso difícil. Se tuvo que hacer uso de la canoa y personal especializado. ¿Se habló inicialmente de un niño de 9 o 10 años? Primeramente esa sospecha, vamos a decir, porque posteriormente ya se dijo otra cosa, que tenía otra característica de ser persona mayor de edad. Comisario, ¿ustedes tienen denuncias de otros hechos delictivos aquí en la zona? Los vecinos hablaban del temor que sienten por la oscuridad y por lo realmente difícil y fácil para los delincuentes esconderse en este sitio. Se tienen muchas denuncias en forma verbal, ya que esta zona ya está a cargo, la parte de seguridad está a cargo de la firma Concremit. ¿Sigue perteneciendo a la firma? Sí, o sea, todavía no hay una desafectación a favor de la municipalidad. Por ende, la empresa estaba a cargo de la seguridad de la zona. ¿Pero guardias privados ya no están en esta zona? Hay guardias, pero solamente de día, ya que, como usted verá, es una zona muy oscura de noche. Comisario, ¿que tengan ustedes alguna denuncia de alguna persona desaparecida que tuviera algún tipo de parecido con la víctima? ¿Ustedes manejan datos? Sí, exactamente. Tenemos varias personas, pero esta característica con la ropa que estaba teniendo en el momento, estamos cotejando. Mi dependencia no se tiene, pero estamos con otras comisarías para tratar de llegar a buen puerto. Perfecto, comisario. Entonces me reitera el trabajo que realizaron con un bote. Inclusive varios jóvenes tuvieron que entrar al agua para poder indicar el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo. Exactamente, inclusive para sacar el cuerpo, ya que no se pudo por el estado de putrefacción o del estrés cadavérico que estaba en el momento. Perfecto, muchísimas gracias. Juan Carlos, principal, así es, Denis. Entonces, coméntanos detalles. Te escucho, Rolando. Juan Carlos, ¿podrías precisarnos y también para la gente eventualmente que pudiera ayudar cuáles son las características de la ropa que tenía puesta? Porque habla el comisario de una vestimenta que tenía la víctima. Vamos a consultarle otra vez al comisario. Comisario, ¿si podría dar los datos o las características de la ropa con la que fue encontrada justamente la víctima? Esta persona con un short, no, el short prelavado y una remera color verde. Esa según las personas que se fueron a traer. Sin ningún tipo de calzado. Sin ningún tipo de calzado, ya. Esa ya desapareció. ¿Alguna pertenencia, ante ojos? No, nada. Solamente el cuerpo con la que ya está. Perfecto, comisario.
Esta es entonces la situación, compañeros. Reiteramos, a las 5 de la tarde fue realizada una denuncia de la supuesta caída de un joven. Primeramente se habló de un niño. Aquí es un precipicio bastante alto. Es difícil nomás graficar en este momento por la oscuridad de la zona, pero es bastante alto. Es realmente lamentable porque nos decían algunos vecinos de que esta zona se ha convertido en el sitio favorito de los delincuentes. Algunos hablan, como nos decía el comisario, de varias denuncias verbales, se hablan de robos, hay gente que viene a trotar en el lugar porque hay también una especie de caminero que bordea el agua y que aparecen los delincuentes a los costados. Y se hace realmente difícil la situación para los pobladores, teniendo en cuenta que ya no existen guardias privados que resguarden este sitio. Gracias, Juan Carlos. Y tener en cuenta también lo que decía el fiscal, ¿verdad? Que más allá de la peligrosidad que esto implica, la gente continúa yendo a este lugar, inclusive en muchos casos está para refrescarse. Y es una zona de riesgo y bastante peligroso, no solamente por la profundidad, sino que también porque allí eventualmente sirve guarida de muchos delincuentes también que circulan por el lugar. Vamos a ampliar ni bien tengamos novedades desde allá, pero mientras tanto volvemos hasta estudios y cambiamos de tema. Una mujer de 29 años fue golpeada brutalmente por su pareja sentimental, que en este momento el hombre está prófugo. Lo cierto es que antes de irse quemó todo lo que había en la casa, incluyendo documentos de su pareja y de sus 4 hijos. Ocurrió en Villa Jardín, en Limpio. Él quería matarme acá, señora. Él me dijo, no chucata, me dijo. Estas fueron las palabras de Lucas Núñez Servián a su pareja Paola Gavilán el pasado sábado 11 de marzo, en medio de una brutal agresión. Todo habría iniciado por una discusión entre ambos, desencadenada por la violencia verbal del hombre de 29 años hacia la hija mayor de la mujer de solo 8. La madre salió en defensa de la niña y como consecuencia recibió golpes en la cara y un corte importante en la frente. El hecho ocurrió en esta precaria vivienda del barrio Santa Librada de Villa Jardín Limpio. Dado, el vino se acercó por mí, me dio un puño por la cara, ¿verdad? Por la cara, que acá y acá tenía todito morado. Le puse hielo continuado, me caí acá por el marco de la puerta. Y luego ahí yo entre sí me forcejeo con él y agarra, él saca así una tijerita y me hace eso. Varias veces me pegó, eso es lo que me acuerdo. Cuando yo me caí, lo ya me pegaba. Yo no sé si me pateaba o fue con el puño. Estaba muy tomado. Sí, estaba tomado. Y yo ahí me caí. Acá lo que me acuerdo que me caí porque acá había lleno de sangre. Eso fue lo que pasó. Y le tiramos de su brazo porque él agarró él y no le quería soltar. Después agarró el palo que estaba ahí para pegarle a la señora. Nosotros le sacamos y le llevamos. La mujer fue asistida por vecinos, quienes la llevaron hasta la comisaría para erradicar su denuncia. Pero como la hemorragia no cesaba, tuvieron que derivarla a urgencias del Hospital Materno Infantil de Limpio. Allí, por la gravedad de los golpes y las heridas, debieron reanimarla. Y me dijo, mami, no te vayas a asustar, me dijo. Vos te vas a quedar más hospitalizada acá porque vos estás mal, me dijo. Está muy mal, vos golpeaste muy mal, aparte eso que ese arma tocó tu nervio y por eso sangraste mucho, me dijo. Me pusieron una maquinita en la nariz, ese me dejó por mucho tiempo supuestamente para respirar bien y yo sentí antes de despertarme que me clavó con algo en mi pecho, había sido es para reanimarme porque mi presión estaba muy alta. Mientras la víctima aún se encontraba recuperándose en el Hospital Materno Infantil de Limpio, el agresor volvió hasta la casa y empezó a quemar las pertenencias que vos tenías guardadas, entre ellas documentos, dinero incluso. Sí, señora. Sí. Acá yo le voy a mostrar a usted, de verdad, para yo iba a tirar esto, pero por cualquier cosa. Acá están los documentos, acta de mis hijos. Puede ver acá mi ropa, toda mi ropa él quemó. Mira, la cama de mi hija rompió. Completo ahí, las terciadas. La cama estaba así, ¿verdad? Y él se subió como para dañar el ventilador. La mujer quedó desamparada con sus 4 hijos. 3 son de la relación con su agresor. Una de las niñas es sobreviviente de cáncer y otro tiene autismo. Esta es la primera vez que Paola es agredida por el hombre. Por ende, es la primera denuncia que realiza en su contra. Resulta ser que yo estaba juntando 280.000 guaraní, ¿verdad? Para comprar una parrilla 2 cuotas. Entonces me dijo el señor de acá, el herrero, que me iba a hacer a cuota, ¿verdad? Más barato, para que yo pueda vender asadito, sopa, para mantener a mis hijos. Y él llevó todito el dinero que yo tenía. Eso es lo que más me dolió a mí. Él me dijo, me advirtió, el día que nosotros nos separemos, yo te voy a matar, me dijo.
Porque en de amaliciar con otro negocio, pero la cereja se tere y no es así, señora. Si no hay entendimiento, es mejor que te deje tu pareja buenamente. No te iba a dejar que vos te vayas. Él quería matarme acá, señora. Él me dijo, Rochucata me dijo. Y eso lo que fue lo que le asustó a todos mis hijos. Lucas Núñez Servián, de 29 años, ya tendría antecedentes por violencia intrafamiliar en Capiatá y tenía medidas sustitutivas a la prisión. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia. La policía identificó a uno de los presuntos asaltantes que ayer en horas de la tarde ingresó a una cooperativa en la zona de Ñembú y se llevó 20 millones de guaraníes. Los autores del atraco habrían sido cuatro personas. Tres ingresaron al local y exigieron a los empleados entregar todo el dinero de la bóveda con gran violencia y a punta de armas de fuego. Durante el atraco también sustrajeron dinero y pertenencias a un cliente que ingresó al lugar situado sobre acceso sur en el barrio Bocayetú de Ñambú. Los delincuentes, antes de partir, cortaron los cables del sistema de circuito cerrado e informático de la cooperativa Nazaret, pero no pensaron que aún así las imágenes de los mismos quedarían plasmados en el DVR del sistema de seguridad. Se presume que un cuarto integrante era el conductor del IST que fue robado para el efecto y luego abandonado. Las víctimas manifestaron que tres personas entraron a cara descubierta. Primeramente al guardia de seguridad le despojaron de su arma de fuego, un revólver 38. Le hicieron acostar en el suelo y ya directamente se fueron a la cajera y a la otra empleada que de atención al cliente. Investigadores de varias reparticiones policiales están a cargo de rastrear a esta banda, quienes serían supuestos viejos pájaros de cuenta, pero no de una poderosa banda. Nosotros estamos detrás de pistas de las tres personas, ¿verdad? Que salió acá de difundir, ¿verdad? Cuando se ve la televisión, ¿verdad? Para que se pueda identificar a estas personas, los tres delincuentes. Nos fuimos aparte de un banda muy peligrosa, pero sí son delincuentes comunes que ya tienen antecedentes penales y que ya tienen orden en captura. Le pedimos a televidente, voy a colaborar con la Policía Nacional, de acercarse en la comisaría más cercana o acá al Departamento de Investigación de Delito, llamando al 44-11-18. Fuentes policiales señalan que uno de los presuntos autores sería Miguel Lugo, con antecedentes policiales y una orden de captura, oriundo de la ciudad de Ipané. Los datos de los demás miembros de la banda aún se desconocen. Vamos en vivo hasta Limpio, Alexis Aveiro. ¿Qué está pasando en ese lugar? Indignación más que nada, Yolanda. En instantes les contamos la situación por la cual está atravesando el señor Carlos Báez con respecto a esta imagen que hace rato ya la difundíamos y tiene que ver con la reducción de un delincuente del patio de su vivienda. Lo entregó a la policía y finalmente en las últimas horas fue liberado. Es por eso que causa esta reacción y zozobra, obviamente, por el temor a represalias tras la actuación de este ciudadano. Gracias, Alexis. En instantes con el desarrollo de esta información, en Villa Elisa, familiares y vecinos del pequeño Dylan Josías se manifestaron exigiendo justicia. El pequeño estuvo internado cerca de un año aproximadamente luego de ser embestido por una conductora que nunca se hizo cargo de lo ocurrido. Se manifestaron frente a la Fiscalía de Villa Elisa familiares del pequeño Dylan Josías, quien falleció hace aproximadamente 15 días luego de luchar por su vida por más de un año. El niño quedó en cama gravemente herido luego de ser atropellado en su propia vivienda por una mujer que estaba aprendiendo a conducir. La señora, ese día que le chocó el 4 de febrero, a las 12 de la tarde le chocaron a mi hijo.
y ella anda libre, suelta. Lo que pido es justicia porque mi hijo, mira esta sonrisa que él tuvo, la señora le sacó. Le sacó la sonrisa tan hermosa que él tenía y me sacó la a mí la felicidad que él me daba día y noche. Los vecinos saben cómo él era. Él no era un niño enfermo, nada, él era sano y la señora vino, le cambió la vida y ahora... Ahora ya está lejos de mí, ya está descansando porque mucho sufrió. Ella dice que tiene presión alta, está enferma. Y si ella estaba enferma, ¿por qué iba a practicar a manejar? Y ella por eso le vino a destruir a mi hijo. Y ella no pensó, ¿por qué no pensó ni en su nieta? Porque a su nieta también le trajo en el auto. Y sus familiares pidieron al Ministerio Público el cambio de carátula de homicidio culposo a doloso. Así también denunciaron de que la responsable del accidente, en este caso, identificada como Gabriela Garcete, hasta el momento no se hizo cargo de la situación. Un año tuvieron de investigación y ¿qué van a esperar más ahora? Mi sobrino ya está muerto, ella tiene que estar presa. ¡Presa! Ella sigue libre, tomando tereré enfrente de su casa, panchamente, mientras que nosotros sufrimos todo un año. Inclusive yo le escribí otra vez por el WhatsApp, le dije a ella, por favor, ¿por qué no haces por lo menos una apoyada y ayudarle a esta gente que está necesitando, se está muriendo esta criatura? Le dije, mi ahijado es, le dije. Y me dijo que ella no me contestó, ella leía lo que yo escribía, pero no me respondía nada ella. Jamás me respondió nada. No era remedio ni leche lo que necesitábamos. Necesitábamos que ella se acercara a esa criatura. ¿Te puedes imaginar esta pobre madre tenerle a su hijo un año en terapia y que ella no se haga cargo? Los afectados finalmente señalaron que no descansarán hasta hacer justicia en memoria del pequeño Dylan Josías. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya compartimos con ustedes los reportes de la gente que nos llegan al 0972-30-3000. El primer caso es realmente preocupante. Aparentemente hay que tener cuidado también con los buses diferenciales. Este caso ocurrió hoy en la zona de Lambaré. Vea cómo ardió en llamas el motor de esta unidad de la línea 23. Lo más preocupante es que se tuvo que apagar el fuego nada más y nada menos que con mangueras, debido a que aparentemente este bus no tenía los extintores reglamentarios para poder circular. Y esto ponía obviamente en riesgo a muchos de los pasajeros que tuvieron que salir rápidamente para que este incidente no pase a mayores. Esto ocurrió en la zona céntrica de Lambaré, en la calle Héroes del 70, una calle bastante concurrida. Así que bueno, se pide nuevamente que las empresas encargadas de estos buses hagan el mantenimiento correspondiente para evitar poner en riesgo a los pasajeros de transporte público. Esto ocurría hoy al mediodía en la zona de Lambaré. Generó gran susto entre los vecinos. Ahí llegan los bomberos y apagaban el fuego con mangueras. Realmente lamentable. Vamos a otro caso en el este del país, en Hernandarias. Vea la forma en que viajaban varias personas llevadas como mercaderías en la carrocería de un camión de gran porte. Compartimos con ustedes las imágenes de lo que ocurría en la ruta que llevaba a la zona de Hernandarias. Cruzó una caminera y cayó una camionada, pero ahí a la pena esa es la caminera. Ahí tengo una de vehículos de un lado de Lura, de Yoko, y que hija de Vallaguay, verás, de carrocería, de Ocaruma, de Heiga. Y ya trae zapatos y herramientas, a ver. Bueno, es verdad lo que decía este televidente, ante cualquier infracción te para la policía caminera, pero ante estos casos realmente no existe mucha respuesta. Esto ocurre, repetimos, en el camino que lleva a la ciudad de Hernandarias. Vamos hasta San Lorenzo. Algo huele mal, nos decían los televidentes que nos enviaron este video que muestra la forma precaria en que era llevada mercadería conocida como estiércol por un camión. Vamos a compartir con ustedes lo que ocurría hoy, a ver si vamos a pleno. El olor nauseabundo del estiércol que está llevando de una manera precaria. Seguro que no hay el más mínimo control de las autoridades en ruta. Una lástima. Evidentemente sobrepasa el peso.
Bueno, otro caso en que vemos lamentablemente la falta de control de parte de las autoridades encargadas del tránsito, en este caso en San Lorenzo. Seguimos recibiendo estos videos al 0972-303000. También les invitamos a que sigan nuestra cuenta en Instagram, @snt_paraguay. Vamos a más noticias. Era la alegría de la casa. Ahora es como una planta marchita. Quiso cerrar la puerta del sanitario y la llave no andaba, no cerraba. Y en eso fue seguido por estas personas, por sus agresores. Le redujeron con la mano atrás y por la pared. Ahí abusó de él. La compañera, una delegada, le dijo que niegue todo, inclusive los oficiales. Y le amedrentaron, que le dijo que no solo a él le iba a pasar, sino a toda su familia. Toda su familia iba a sufrir las consecuencias. Cada reacción, y si no está durmiendo a la noche, yo tengo que estar vigilando. Es dolorosísimo verle a tu hijo así. Mi casa es un velorio, se convirtió en velorio. Destruyeron nuestra vida, no tan solo de mi hijo. Enseguida las declaraciones de esta valiente mamá que nos contó la historia completa. Pero mientras, un grupo de jóvenes ingresó a una vivienda en busca de 200 millones de guaraníes, pero la información que manejaban era falsa. Cuando ellos estaban en la casa, por supuesto, regresa la dueña, los encuentra, ve a los delincuentes, quienes actuaron con muchísima violencia, inclusive maniataron a un niño. Pie y su mano con este, ya ataron a, le, pero no, era agresivo y le dijo, no te vayas a preocupar porque yo no le voy a hacer nada a tu mamá. Lo único que ese le decía, le decía que no llore, pero mi hijo gritó y quería correr y allá le golpeó así por la pared. Y ahí sí le ató a él, pero lo único que me pedía era plata, 200 millones. Todo sucedió cerca del mediodía de este martes en esta vivienda del barrio Macaí de la ciudad de Luque. Cuatro jóvenes armados sorprendieron a la dueña de casa cuando llegaba en compañía de su hijo. Los delincuentes revolvieron toda la casa en busca de una alta suma de dinero. Yo me fui a retirar giro. Cuando yo llegué en casa ya estaba cuatro tipos adentro. ¿Los tipos estaban ya adentro? Adentro. ¿Vos abriste ese portón? El portón yo dejé abierto porque estaba cerca, me fui cerquita de acá nomás. Son jovencitos y uno lo que es mayor va a tener mi estatura así como yo nomás de grande. Y ellos, María, vamos a pasar un poco acá a tu casa. Ellos ingresaron aquí a tu vivienda y revolvieron prácticamente todo. Ellos estaban buscando algo. Estaban buscando 200 millones. Eso ellos te pedían. Ellos dicen que yo tengo hija azafata. Yo no tengo hija, les dije, no, vos tenés una hija que es azafata. Pero yo no tengo hija, les dije, ese es el karaoke que querían llevar. Claro. Y está mi pozo ciego, está un desastre, que ellos acabaron y que dice que ahí está la plata, que ahí está la plata que mi hija guardó ahí, que mi hija que es azafata. Ahí mirá lo que hizo. Ese pozo ciego, ellos revolvieron toda la tapa buscando dinero. Buscando dinero. ¿Y ellos hablaban en castellano, en guaraní? En guaraní hablaban. ¿Todos jovencitos? En todos jovencitos, tres jovencitos y uno lo que es mayor y en todo momento hablaban en guaraní. Los delincuentes pudieron robar 400.000 guaraníes a la víctima y su aparato celular. Además, se llevaron las llaves de la casa y del vehículo de la mujer. Mientras los ladrones revolvían la casa, un niño de 8 años fue atado de manos y pies por los delincuentes y permaneció de esa forma por al menos 30 minutos. Le ataron acá, le hicieron sentar a mi hijo para que no se asuste porque él gritó. ¿Cuántos años tiene su hijo? 8. 8 años. En ese momento estabas vos con tu hija, la chiquita también, muy pequeña ella. Ustedes llegaron entonces a hacer estos giros. Y con esta cinta, María, ellos le agarran a tu hijo. ¿Y a dónde, si me mostrás, por favor, a qué lugar le... acá le ataron? En esta zona. Sí. Y le decía, el mayor, el jefe de ellos, le decían, no, papito, no te vayas a preocupar porque yo no le voy a hacer nada a tu mamá. Pero a mí me tenía allá, acá, esta parte. Y afuera, mientras vos estabas y tu hijo adentro en la casa. Sí, acá yo estaba y con la pistola. Con la pistola constantemente, los tres muchachitos acá con la pistola y el jefe hablaba por teléfono.
Y el jefe hablaba por teléfono, yo no sé con quién, pero hablaba por teléfono. La víctima mencionó que en la zona se encuentra una propiedad privada que sirve de refugio para los delincuentes, por lo que reclama a las autoridades que ordenen la limpieza del lugar para desalentar los hechos delictivos. Es grande, yo no sé si es de la municipalidad o de la autónoma. También hay Nuestra Señora. No sabemos de quién es ese de Baldío, pero ahí entran todo lo que roban acá, se tiran todo. Hay muchos asaltos acá en la zona. De madrugada vos salís acá en la calle y vos vas a encontrar lavarropa por su espalda, bicicleta, todo por la espalda y entran ahí. Nadie no sé qué, sí, hay muchas asaltos. Nadie no se quiere meter porque son adictos, locos son. Son adictos, esta es la zona de adictos, locos son. Volvemos en vivo y en directo hasta Limpio. Adelante, Alexis Aveiro. Bueno, Rolando, prácticamente este es el escenario en el cual se desarrolla esta secuencia en imágenes, en la cual se puede apreciar cómo el propietario de esta vivienda del barrio Santa Lucía termina reduciendo a un delincuente a punta de arma de fuego. Él decía inclusive que admite que se extralimitó, sin embargo, la situación obligó a que él tomara esa determinación. Ocurría el domingo cerca de las 4:45 aproximadamente. La madrugada, aparentemente esta persona ingresaba con las intenciones de robar, hasta que fue descubierto, se activó una especie de alarma tanto entre el encargado como el propietario, y finalmente logran reducir a este hombre, que finalmente fue entregado a los agentes de la comisaría novena del área central, Limpio específicamente. Sin embargo, el propietario de esta casa, Carlos Báez, maneja la información de que ya fue liberado por orden de la fiscala del caso. Recientemente lo teníamos a Carlos, él ingresó, ya vamos a conversar con él. Y fíjense en este detalle, y me decía él, me dejó un regalo. Esta zapatilla era propiedad de la persona que ingresó a esta vivienda, y además de este video dejó también otro elemento que lo vincula a esta fechoría. Vamos a ingresar a la casa de Carlos porque aparentemente, Carlos, ahí está Carlos, estaba viendo ya también. Bueno, me decías, Carlos, y en una nota anterior mencionabas esto, o se va él o voy yo a la cárcel. Él ya salió y finalmente vos no esperás nada bueno de la fiscalía o del juzgado. Primeramente, buenas noches. Sé que no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Pero hoy estoy sorprendido. Y agradezco que hayan venido, ¿verdad? Gracias por el espacio. Pero primera vez que me pasa algo así. Nunca supe cómo reaccionaría. Y quiero manifestarlo de esta manera. Y lo hago en nombre de muchos ciudadanos de bien. Muchas personas que viven día a día, ¿verdad? Y viven honradamente. Y lastimosamente estamos llenos de ladrones. Y la justicia no nos ayuda a nosotros. ¿A qué hora vos recibís la confirmación de que el hombre ya fue liberado, el que aparece en imágenes? Y él fue, me informan a mí en el transcurso de la mañana que ya fue liberado por la jueza. Y es tan triste, pues somos muchos quienes trabajamos, quienes cada uno tiene su ritmo de vida, y venir a tu casa a encontrar eso y hacer el procedimiento. Yo hice el procedimiento, yo reaccioné. ¿Dentro de tu propiedad? No lo niego, reaccioné de mala manera porque él quiso tocar. Al tocar la puerta, sale el muchacho que estaba ahí, que le escuchó el ruido. De ahí yo salgo y cuando quiso correr, le empujo, le echo. No sé si tenía cuchillo o no, porque entre los nervios, todo le echamos. Entró con zapatilla. No. Ahora falta que me demande porque le robé una zapatilla, ¿verdad? Que no me sorprendería. De ahí le reducimos entre los nervios, le di varios golpes, ¿verdad? Que me precipité, no lo niego, me calenté, me alteré, más en un estado, no sé cómo explicarte, teniendo a mi mamá durmiendo, digamos, tengo criatura. Un estado acá de excitación, de rabia. No aguanté. Me aguanté porque sabe que es lo que pensé, que le meto un tiro y yo me voy preso, ¿verdad? Prefiero que él no me vaya por lo que quiso hacer, por la sorpresa. ¿Y eso, bueno, está preso? No, la sorpresa fue que viene la policía, se portó muy bien la policía. Fuimos a la comisaría,
Al otro día fui a la fiscalía, me dice para las 8, voy para las 8, pero a las 10 y media llegan ellos recién, me avisan. La fiscal al caso. Y la asistente Griselda se llamaba. Griselda. Entonces yo le digo, esto necesita un abogado o algo, yo necesito solución. No, 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 no. Me dice, no te preocupes, él va imputado, va al juzgado. Yo vine tranquilo el domingo. Tuve un mal día el domingo, en todo el día, ¿verdad? Por todo lo que aconteció, porque nunca en mi vida, nunca supe cómo iba a reaccionar, porque nunca me robaron, gracias a Dios, ¿verdad? Esta fue la primera vez y reaccioné así, pero me controlé. La sorpresa fue que ahora está libre. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Ese es el temor latente, ¿verdad? Entonces, un tipo, vos inclusive le preguntabas en el video, más Nembou Ape, y él te dice una respuesta. Me nombra a alguien, después me nombra a su hermano, todo, y se hace el borracho, todo. O sea, no es por nada, pero si yo le metía en una bolsa, le metía dos tiros y le tiraba en el tajamar, nadie se iba a dar cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Quise hacer bien las cosas. Ahora entiendo por qué hace una semana todo el mundo le garrotea a los ladrones, la propia ciudadanía. ¿Por qué? Porque no te sirve de nada. No sirve. Y yo estoy sorprendido. Y yo mañana quiero ir a ver, quiero explicaciones, ¿verdad? Porque ahora ¿qué pasa? Él está libre. ¿Qué pasa si viene a mi casa? Si me viene con 3-4. Por mi mamá no está. Mi mamá ya está destinada a otro lado. Pero ¿qué pasa si viene? Tengo una persona, un encargado, tiene dos criaturas. ¿Y dónde está la justicia? Te digo otra cosa. Yo me voy, entro en la casa de un juez o un fiscal y me agarran a patadas, me llevan a la comisaría. Pues no me van a soltar los rodillas, me van a tener un largo rato, me mandan a Tacumbú. Y como no hay lugar a Tacumbú, me mandan a emboscada. Y después. Gracias, Carlos Bol. Ya está, gracias a usted. Testimonio indignado, obviamente. Joven, Carlos Báez, con relación a lo sucedido, le entra en la casa, él le entrega al ladrón a la policía y finalmente la fiscalía ordena la liberación de este sujeto. Bueno, Alexis, inclusive hay que decir que él tuvo el tino de controlar el impulso en ese momento, ¿verdad? Él tenía en la casa a su mamá, había otra persona, había una criatura y dentro de toda esa situación hasta logra calmarse, ¿verdad? En cierta medida. Y esperó que llegara la policía. Exacto. Pero este hecho es recurrente porque en la semana también compartíamos un video similar ocurrido sobre República Argentina y Eusebio Ayala, sí, donde también tomaron de esta manera a un delincuente. Pero Rolando, si vos fueses Carlos, ¿cómo te quedas tranquilo sabiendo que el hombre fue liberado? La fiscalía tiene que explicar por qué razón lo liberaron. Porque no llegó a robar, pero ingresó a una propiedad privada. Es tu intimidad, es tu casa, es tu vida. Permisivo también el juzgado que decidió liberarle a esta persona, porque la policía lo pone a disposición del Ministerio Público y es el juzgado finalmente que decide qué hacer en este caso con el detenido. Seguimos con más noticias. Otro contacto en vivo. Violeta, ¿dónde estás? Buenas noches, Yolanda, Rolando. ¿Y dónde estamos justamente, Yolanda? Estamos en el barrio Puerto Botánico porque queremos saber cómo nos va a afectar el tarifazo a cada uno de nosotros. Y estamos ya en la casa justamente de doña Adele. Don Eduardo nos acompaña, Adele Mereles, justamente porque vamos a hablar con ellos. Vamos a analizar la factura de la ANDE. Vamos a analizar con el ingeniero Reyeto que nos... Rolleto, que nos estaba acompañando desde el SNPP. Por favor, Bueno, vamos a ver un poquitito qué hay en la casa de electrodomésticos. Tenemos una heladera, estamos viendo un lavarropa y acá... Ese es cocina. Claro, y ahí está el lavarropa enfrente. No, ese es congeladora. Congelador, sí. Bueno. Doña Adela, vamos primero que nada a revisar un poquitito tu factura que ella ya tiene preparada y va a pasar el ingeniero acá. Porque estábamos haciendo el cálculo previo. La doña ya nos preparó acá su facturita. ¿De cuánto guaraní estamos hablando, ingeniero? Muy buenas noches a la audiencia. La señora tiene un promedio de consumo de 313 kilowatts. Que equivale aproximadamente a 212 mil guaraníes. Eso es con la suma anterior de sus deudas. Ah, eso. Okay, lo que sería con lo que es la suma del 10% de IVA más el otro 10% que es por alumbrado público sería de 137 mil guaraníes lo que de factura. Bueno, esto es lo que doña Adela está pagando hasta el día de la fecha. Recordemos, Yolanda, Rolando, toda la teleaudiencia, que a partir del 20 de marzo, por el decreto número 6904, esto aumenta y es lo que todos están llamando el tarifazo. La señora Adela, ¿en qué rango entra y cuánto va a ser el aumento que ella va a tener que pagar? Ok, ella responde al rango de entre los 300 y menor a 500 kilowatts. Entonces su aumento es de 10%, el mínimo de todo de todas las subas. ¿Es decir? O sea que va a tener un incremento de pasar a pagar 137 mil
va a pasar a pagar 151.069, que sería una diferencia de prácticamente 15.000 guaraníes. Correcto. Bueno, casi 15.000 guaraníes. Y ahora vamos a hacer como una, algo así como un ejercicio con la doña, porque ella nos decía, bueno, esto ya es mucho, mami, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ahorrar? Eso es lo que era tu pregunta, ¿verdad? Y nosotros queremos, señorita, que sea más, un poquito más gratis. Más barato. Claro, bueno. Sí. Vamos a ayudar, no sé si podemos entrar en alguna de las piezas. Para ver, por ejemplo, el sobre aire, todo ayudarle, Violeta, ¿qué es lo que por ahí debería usar menos, verdad? Claro, para mantener los 137.000 promedio. Que claro, por ahí pasar? ¿Con qué puede regular? Está llaveado. Así aprendemos todo. Bueno, no importa, está llaveado. Vamos a... Lo básico, con consejos, ¿verdad? Prácticos, porque está llaveada justo en la puerta, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando principalmente del aire. Doña Adela, quiero que nos acompañe acá, porque ahí tenemos fuera el aire, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para disminuir nuestro consumo con el aire, por ejemplo? Ok, para disminuir en cuanto al uso energético para acondicionar el ambiente, lo más recomendable es regular a una buena temperatura, que sería aproximadamente 25 grados, donde el consumo baja en una proporción bastante considerable, a diferencia de poner en 17 grados, donde el consumo es el máximo. Pero hay que atender más los aparatos de mayor consumo, como sería el caso de la ducha eléctrica. Que consume 5 veces más que un aire acondicionado. Entonces, tratar de tener mucha austeridad en cuanto al momento de darse de duchas, de tratar de minimizar al máximo el tiempo, porque esos son los artefactos que más consumen directamente. Claro, ingeniero, vamos a pasar de nuevo porque, doña Adela, ¿tienen algún cargador de celular conectado ahora mismo? Ahora no. Bueno, ingeniero, contame esto porque a mí me llamó bastante la atención. Muchas veces dejamos el cargador enchufado todo el día. Esto es un consumo importante también y suma. Y suma en el momento de tener en cuenta todas las pérdidas que tengas en tu casa por este tipo de incurrencia. Lo que sería, por ejemplo... Una vez que dejes conectada tu radio, tu TV, todos ellos tienen componentes que durante todo ese tiempo que estén en el stand-by, que se dice no consume directamente para lo que fue hecho, sino que el consumo natural de sus componentes, esto en todo momento van a estar absorbiendo energía. Entonces, la sumatoria global ya sería considerable. Y otro factor, por ejemplo, serían las luces. Por ejemplo... Vemos que no sé si está... ¿El baño está encendida? Sí, está encendida la luz del baño. Yo no sé si es que... Está usando. El baño. Bueno, vamos a ir saliendo. Porque había también una comparación bastante interesante que hacía el... Sí, claro, déjenle a la pobrecita, ¿verdad? Había una comparación interesante, sí. Que el calfado casi todo el día equivale al consumo de un fluorescente. Imagínense, nosotros decimos, bueno, apaga la luz, pero no se enchufamos el cargador. Entonces, ojo también con eso. Y otra clase práctica que tenemos, doña Adela, acá, por favor, porque esto sobre todo es para vos, es que, bueno, si vos tenés dudas, por ejemplo, de que la ANDE te está cobrando más o tal vez menos por tu consumo, la respuesta está en el medidor y en lo que dice tu factura. Tenemos una factura que es referencial porque es un poquito más vieja, porque a la doña le paga su factura el hijo, ¿verdad? Pero queremos que nos explique dónde miramos y cómo controlamos el medidor, por favor. A modo de llevar un control interno, es importante... ¿Vamos a mostrar a la cámara, por favor? Sí. La última lectura siempre está en este sector de la factura, que dice información del consumo, donde dice la lectura actual. Siempre el consumo es la diferencia de la lectura actual con la lectura anterior. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, para antes de esperar la factura, es tomar en cuenta esta última lectura y comparar con el valor en kilowatt que te da. O sea, que una diferencia aritmética. ¿Y quiere decir aritmética, ingeniero, por favor, para la gente que está mirando y por ahí no entiende? La suma normal, la operación normal matemática, la diferencia, la resta. Claro, entonces una buena recomendación sería que doña Adela, la señora de enfrente, la de al lado, anote también su consumo, cuánto fue el último mes y pueda ir comparando también, ¿verdad? Sí, también tienen que tener en cuenta cuánto está el precio por kilowatt, claro, para poder hacer esa multiplicación. Y
Y de ese modo, ya esperarse cuánto es, o comparar por lo menos si está siendo correcto su facturación. Claro, Violeta, el medidor... Está usando la electricidad, está una... Sí, estamos viendo el medidor. Sí, ese 44.163, ¿qué es? ¿Qué significa ese número grande que está ahí? Eso es lo que hay que mirar, ¿verdad? ¿Qué es eso? Justamente, exactamente. El número grande, ¿qué significa exactamente? Ese es los kilowatts que se gastaron hasta el momento, o sea, que se usaron, diríamos. Sí, desde el momento que se implementó este medidor hasta el día de hoy. Claro, solamente que la diferencia está, porque por ahí la gente se pregunta, bueno, ¿por qué dice 44.000 y en la factura dice 9.000? Esta factura es un poquito viejita, ¿verdad? Entonces, es simplemente para referencia dónde miramos y dónde miramos en el medidor. Sí, sí, totalmente tiene que coincidir la lectura de tu medidor en frente a la casa con la que te dicen la factura, o si no, quiere decir que algo anda mal. Bueno, eso... Y ahí estamos viendo también que continúa trabajando el medidor, entonces no hay ninguna irregularidad. No hay ninguna irregularidad para nada. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Reiteramos, el ingeniero eléctrico del SNPP. A doña Adela también, por favor, que le cerraron el paso a doña Adela, que nos recibió en su casa. Muchas gracias, mami. Sí, mi amor, cuando guste. Bueno, ¿aprendiste algo? Sí, aprendí. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, doña Adela. Bueno, Yolanda, Rolando, esperemos que haya sido una clase práctica útil, ¿verdad? Sobre todo para la gente que está un poco preocupada por este tema. Por lo menos el tema de cómo manejar los electrodomésticos quedó claro, pero el tema medidor es un poco complicado. Multiplicar, restar, regla de tres, está complicado. Está complicado. Apagando las luces que no usas. Apagar las luces, el cargador. Aire, el aire, ponerme en 25, 24, la ducha, 25. Eléctrica. Bueno, la ducha no se usa, ¿verdad? En estos días mucho calor. No, pero ducha, hay mucha gente que por más que haga calor, ¿agua sí caliente? O sí, agua caliente, sí. ¿Usted? No, yo no, pero ¿sí? Hay gente que sí lo usa. Bueno, entonces, bueno, vamos por esas cuestiones básicas, por esos tips básicos para que no nos afecte demasiado el tarifazo que la ANDE anuncia para los próximos días. Era la alegría de la casa. Ahora es como una planta marchita. Quiso cerrar la puerta del sanitario y la llave no andaba, no cerraba. Y en eso fue seguido por estas personas, por sus agresores. Le redujeron con la mano atrás y por la pared. Ahí abusó de él. La compañera, una delegada, le dijo que niegue todo, inclusive los oficiales. Y le amedrentaron, que le dijo que no solo a él le iba a pasar, sino a toda su familia. Toda su familia iba a sufrir las consecuencias. Cada reacción, y si no está durmiendo a la noche, yo tengo que estar vigilando. Es dolorosísimo verle a tu hijo así. Mi casa es un velorio, se convirtió en velorio. Destruyeron nuestra vida, no tan solo de mi hijo. ¿Recuerdan el caso del estudiante del colegio Fernando de la Mora, quien fue víctima de abuso sexual en la fiesta del último primer día? La madre del joven, en un desgarrador relato, contó cómo ocurrieron los hechos. Era la alegría de la casa. Era la alegría de la casa. Ahora es como una planta marchita. Estamos con tratamiento de dos psicólogos, señor. Uno le atiende a la noche, otro de día. Yo no, desde el lunes pasado no tengo vida propia, no he asistido prácticamente a mi trabajo. Estamos pasando muy mal. Estamos pasando muy mal, hermano. Me robaron, creo que el 80% de mi hijo, o el 90%. Estoy procurando de sacar a flote, de sacar adelante a mi hijo. Abatida y destrozada, así encontramos a la madre del estudiante de 16 años, quien fue abusado sexualmente por dos alumnos del Colegio Fernando de la Mora durante la fiesta del último primer día realizada en la ciudad de Areguá. De acuerdo a los datos, al menos 160 estudiantes participaron del encuentro y estuvieron acompañados por 6 padres. Llegaron cerca de las 8 de la noche y fueron recibidos con una bebida alcohólica. Fueron recibidos a las 8 de la noche con una bebida que es la única bebida que él tomó y que le invitaron. Estuvieron 6 padres.
¿Y la cantidad de alumnos más o menos que 162 a 167, pero hubieron también muchos extraños a la institución. ¿Algún docente acompañó también eso? ¿Solamente eran padres y alumnos? Solamente eran padres y alumnos. Y los datos que yo estoy manejando en base a conversaciones con estos padres que participaron y sus respectivos hijos, 14 delegados fueron los organizadores. En un momento dado, la víctima fue hasta el sanitario y fue seguido por uno de los estudiantes. Se va a bañar, había pileta, se va a bailar. Ella estaba bailando con una chica, con una compañera. Y de ahí salió y se fue al sanitario. Y quiso cerrar la puerta del sanitario y la llave no andaba, no cerraba. Entonces, apretó así la puerta y entró. Y en eso fue seguido por estas personas, por sus agresores. Entró y le ofreció las cosas y sus... Y él le dijo, amigo, yo estoy acá, porque primero le dijo, yo estoy acá, ya salgo para que entres. O en el mismo tacho, vamos a, si son varones. Y le dijo, no. Le sacó y le dijo cosas indebidas y le dijo, voy a gritar, le dijo. Y empezó él a gritar. La música estaba muy alta, pero sí el compañero de aula de él escuchó ese grito y él entró y le puso la mano acá, apretado, y mi hijo declaró. Le redujeron con la mano atrás y por la pared. Y ahí abusó de él, ahí le agredieron. Y no le agredieron solo a él, agredió a mi familia completa, señor. Yo solo pido que se haga justicia. Justicia terrenal y justicia divina. Cuando la víctima fue trasladada hasta la comisaría de Vallepucú, algunos de los estudiantes que organizaron la actividad le pidieron que negara lo ocurrido. Los agresores se presentaron en la comisaría. Le hizo mucho problema en la comisaría de Areguá, en donde es la zona de donde ocurrieron los hechos. Y la compañera, una delegada, le dijo que niegue todos, inclusive los oficiales. Y le dijo, le amedrentaron y él no quiso decir en la comisaría porque estos chicos tenían que estar tras las rejas. Porque hay testigos de que ellos declararon que fue así. ¿Y tu hijo del susto en ese momento? ¿Qué llevó? Susto y del temor, porque le dijo que no solo a él le iba a pasar, sino a toda su familia. Toda su familia iba a sufrir las consecuencias. El estudiante se encuentra en estado de shock y recibe acompañamiento psicológico constantemente. La madre del joven se refirió a los dos presuntos agresores de su hijo. No le deseo ni a mi peor enemigo, ni a mi peor enemigo. Somos números en esta vida. Salió sorteado mi hijo, mi familia, y no le deseo a ningún hijo. Le compadezco a esos chicos que mi hijo lo identificó plenamente. Le compadezco, compadezco a sus padres, pero se tiene que hacer justicia, tiene que aprender. Si no aprendió, esto no se hace, no se le hace a él, ni a nadie se le debe hacer. La familia quedó destrozada tras lo ocurrido. Cada reacción, y si no está durmiendo a la noche, yo tengo que estar vigilando. Yo le voy a hacer. Él no dice nada. No dice nada, está choqueado, está alejado de su cuerpo, parece. Es dolorosísimo verle a tu hijo así, porque el domingo fue el cumpleaños de su hermano. Y estuvimos juntos, y la foto de eso y la foto de ahora, si usted viera, vemos totalmente dos personas distintas. Destruyeron nuestra vida, no tan solo de mi hijo. La acongojada madre pidió justicia para su hijo. Estamos mal, estamos muy acongojados. Es un velorio, discúlpame, pero mi casa es un velorio, se convirtió en velorio. Justicia, por favor, que se haga justicia. Todo el mundo me dice que confíe en la justicia y pido
a Dios que realmente se haga justicia. El Ministerio Público imputó a los dos presuntos responsables y este viernes deberán comparecer ante el juzgado de Luque para la audiencia de imposición de medidas.